Hola a todos, hoy voy a tejer este hermoso punto que consta de tres tipos de motivos. Un motivo de inicio de 14 puntos que solo se repite una vez, no importa cuántos motivos tejan. Un motivo de 28 puntos que es repetitivo, es el motivo repetitivo. Pueden hacer tantas veces quieren. Y un motivo del final de 14 puntos que solo se hace una vez. Voy a usar lana Silvia o agüita y agujas número 3 y un ganchito para los cruces. Mira, aquí imaginen que estos son los puntos que acaban de montar en sus agujas acá les explico un poco ya mira acá está un punto de borde un hito que es opcional de borde de inicio no un hito y acá comenzamos con el motivo de inicio con 14 puntos hasta el ganchito ve uno de borde y 14 para el motivo de inicio, que solo se repite una vez, no importa cuántos motivos repetitivos haga, una vez. ¿Ya? Acá yo estoy tejiendo un motivo repetitivo, que es de aquí del ganchito verde al ganchito anaranjado, que son 28 puntos, ¿ya? Si ustedes quieren tejer ya les explico así primero, ¿ya? 28 puntos del motivo repetitivo y del ganchito anaranjado. Al final hasta aquí es 14 puntos para el motivo del final y un puntito de borde al final unito no al inicio y al final que son opcionales mira por decir si ustedes quieren hacer eh, tres motiv dos motivos ya dos motivos van a montar un puntito de borde 14 para el motivo de inicio 14 puntitos luego Siguiente, van a ser 28 puntos más para así, igualito que hemos hecho acá. 28 puntos para el motivo repetitivo. Más otros 28 puntos para el motivo repetitivo. Y hacen lo mismo, repiten el mismo motivo. ¿Ya? Dos veces. Si quieren hacer tres veces, esto es lo que el medio va a repetir tantas veces. Los del costado no. Y de acá a acá, de nuevo, sus 14 puntos. Y más un punto de borde. Y así sucesivamente. ¿Ya? Continuemos. Hilera número uno. Espero su comprensión. Ojo, la parte de abajo, olvídenla. Vamos a comenzar de la hilera número uno, que es igualito que el motivo número uno. Es un segundo motivo a lo alto, estoy tejiendo. ¿Ya? Necesito avanzar mis muestras. Ya se los dije en otros videos, por favor. Ya. Hilera número uno pasan un punto de borde sin tejer comenzamos con tres puntos al derecho uno dos y tres seis puntos al revés esto es el motivo de inicio ya uno dos tres cuatro cinco y seis al revés tomamos un ganchito pasamos dos puntos y lo colocamos hacia atrás Tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Devolvemos estos dos puntos a la hoja izquierda y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Aquí termina el motivo de inicio que solo se hace una vez. No importa cuántos motivos tejan, cuántos motivos repetitivos tejan. Siempre una vez. Recuerden. El único motivo que vas a hacer tantas veces quieran es el del medio que es de 28 puntos. 28, 28 siempre al medio y los costados solo una vez. Ya. El motivo de repetitivo comenzamos tomando un ganchito. Pasamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante. Tejemos 2 puntos al derecho. 1, y dos al revés diré, perdonen, dos puntos al revés, uno y dos al revés. Devolvemos estos tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1 2 y 3. Acá seis puntos al revés. 1 2 3 4 5 6. Acá de nuevo tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, 1, 2 y 3. Lo colocamos hacia adelante y tejemos tres puntos al derecho, 1, 2 y 3. Devolvemos estos tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1 2 y 3, así. Seis puntos al revés. 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, 1 y 2. Lo ponemos hacia atrás, tejemos tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos estos dos puntos a la hoja izquierda y tejemos dos puntos al revés. 1 y 2. Aquí termina el motivo repetitivo que pueden hacer tantas veces quieran y el motivo del final comenzamos tomando un ganchito pasamos tres puntos uno dos y tres lo ponemos hacia adelante un ganchito se salió y tejemos dos puntos al revés uno y dos devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres así seis puntos al revés el motivo del final recuerden esto es del final que sólo se hace una vez vamos dos tres cuatro cinco y seis Acá tres puntos al derecho 1 2 y 3, un punto de borde al revés, ya aquí momento, hilera número 2, y todas las hileras pares me refiero a las 2, 4, 8, así, 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente. Todas las hileras pares no se van a mostrar en el video porque se tejen como se presenta. ¿Qué quiere decir para las principiantes? Voy a mostrar una sola partecita chiquita. Mira, pasan un punto de borde sin tejer y cuando miran una argollita acá es al revés. Y eso quiere decir cómo se presentan: al revés, al revés. Como está. Cuando miran una cadenita por debajo del punto es al derecho. Así. Así sucesivamente, ve. Derecho, 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 derecho. Acá miran una argollita al revés. Y así sucesivamente tejen todas las hileras pares. ¿Cómo se presentan? Derecho al derecho y revés al revés. Ya, ojo, no se van a mostrar las hileras pares porque si no el video se va a hacer demasiado largo. Ya, seguimos. Nos vemos en hilera número 3. Hilera número 3. Pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Acá, cuatro puntos al revés, uno, dos, tres y cuatro. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, uno y dos y lo colocamos hacia atrás. Tejemos tres puntos al derecho, uno, 2 y 3. Acá devolvemos estos dos puntos del ganchito a la hoja izquierda con mucho cuidado y tejemos cuatro puntos al revés en total. 1 2 3 y 4, así. Ya, acá termina el motivo de inicio motivo repetitivo, comenzamos con dos puntos al revés, uno y dos. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo colocamos hacia delante. Tejemos dos puntos al revés, uno y dos. Devolvemos estos tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho.

4 puntos al revés. 1 2 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, 1 y 2. Lo colocamos hacia atrás y tejemos tres puntos al derecho. 1 2 y 3. Devolvemos estos dos puntos a la aguja izquierda. Y tejemos cuatro puntos al revés. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí termina el motivo repetitivo. Motivo del final. Comenzamos con dos puntos al revés. Uno y dos. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo ponemos hacia delante. Tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda con mucho cuidado y tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Aquí, cuatro puntos al revés. Uno, dos, tres y cuatro. Tres puntos al derecho. Uno. 2 y 3. Un punto de borde al revés. De borde, ojo. Hilera número 4, los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 5, pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Motivo de inicio es, ojo, con 2 puntos al revés. 1 y 2. Acá hicimos 3 al derecho y 2 al revés. Acá tomamos un ganchito, pasamos 2 puntitos, 1 y 2. Lo ponemos hacia atrás y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos los 2 puntos a la aguja izquierda y tejemos 6 puntos al revés. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con 4 puntos al revés: 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito. Pasamos 3 puntos: 1, 2, y 3 lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés 1 y 2 devolvemos estos tres puntos a la izquierda y tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 dos puntos al revés 1 y 2 saca 6 puntos al derecho 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 2 puntos: al, de, al revés, no me gusta cuando desenfoca, 1 y 2 puntos al revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos: 1 y 2, lo colocamos hacia atrás, tejemos tres puntos al derecho, 2, y 3 devolvemos estos dos puntos a la hoja izquierda y tejemos 6 puntos al revés 1 2 3 4 5 y 6 aquí termina el motivo repetitivo motivo del final Comenzamos con cuatro puntos al revés. Uno, dos, tres y cuatro. Tomamos un ganchito. Pasamos tres puntos. Dos y tres. Lo ponemos hacia adelante. Tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. Uno. 2 y 3. Así. 2 puntos al revés. 1 y 2. 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Un punto de borde al revés. Aquí, hilera número 6, los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Acá. Disculpe. <laughs> Acá, hilera número 7. Pasa un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos y lo ponemos hacia atrás. Tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda con mucho cuidado. Y tejemos 8 puntos al revés: 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, aquí termina el motivo de inicio, motivo repetitivo, comenzamos con 6 puntos al revés: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá De, tomamos un ganchito, pasamos tres puntos: 1 2 y 3, lo ponemos hacia adelante y tejemos 2 puntos al revés, 1 y 2, devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2, y tres, así tomamos un ganchito, pasamos tres puntos: uno dos y tres, lo ponemos hacia adelante y tejemos tres puntos al derecho: uno dos y tres, devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho: uno dos. Y 3, ya de nuevo tomamos el ganchito, pasamos dos puntos: 1 y 2, lo colocamos hacia atrás, tejemos tres puntos al derecho: 1, 2 y 3. Devolvemos estos dos puntos así a la oja izquierda y tejemos 8 puntos al revés: 1, 2. 2 al revés. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí termina el motivo repetitivo. El motivo del final comenzamos con 6 puntos al revés del final. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, uno, dos y tres. Lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Ya, aquí tres puntos al derecho. 1 2 y 3. Termina el motivo del final y un punto de borde al revés. Hilera número 8, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 9, pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos tomando pasando 3 puntos a un ganchito. 1 2 y 3. Lo ponemos. Así, lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Devolvemos los tres puntos a la hoja izquierda. Uno, dos y tres. ¿Ves? Devolvemos. Y tejemos con mucho cuidado. Tres puntos. Un momento. Ya. Ay, peor todavía lo solté. <laughs> y ya, aquí están los puntos. Tejemos. Devolvemos los tres puntos al hoja izquierda y tejimo, tejemos tres puntos al derecho. Uno. 2 y 3, así como está un poco apretado, tengo que hacer esto. Ya, continuamos con 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí termina el motivo de inicio, motivo repetitivo. Comenzamos con 6 puntos al revés. 1 2 3 4 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos 5 puntos. 1 2 3 3 4 y 5 puntos y lo colocamos hacia atrás tejemos tres puntos al derecho, 1, 2 y 3. Devolvemos los 5 puntos a la hoja izquierda con mucho cuidado y tejemos tres puntos al derecho. 1, 2. tres puntos al derecho aquí dos puntos al revés Uy, un momento uno y dos ya como son cruces está apretándose mucho ya nos quedamos en dos puntos al revés tomamos acá tres puntos Pasamos a un ganchito, 1, 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés, 1 y 2. Tres puntos al derecho, 1 2 y 3. Devolvemos los tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. Así. 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Termina el motivo repetitivo. Acá comenzamos el motivo del final. Disculpen la bulla, está queriendo llover. Ya, motivo del final comenzamos con 6 puntos al revés: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Lo colocamos hacia atrás y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos los 5 puntos a la hoja izquierda. Así. Y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3 dos puntos al revés uno y dos y termina el motivo del final, un punto de borde al revés. Hilera número 10, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 11 pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con dos puntos al revés, 1 y dos seis puntos al derecho, 1, 3, 4, 5 y 6, 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, cinco 5 y 6. Aquí termina el motivo de inicio, motivo repetitivo. Comenzamos con 6 puntos al revés: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá 6 puntos al derecho: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 puntos al revés: 1,

6. Termina el motivo repetitivo, motivo del final. Comenzamos con 6 puntos al revés. 1 2 3 4 5 y 6. 6 puntos al derecho. 1 2 3 4 5 y 6. 2 puntos al revés. 1 y 2. Un punto de borde al revés. Ya. Y eh, disculpen. Hilera número 12. Los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 13. Pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con dos puntos al revés. 1 y 2. Aquí. Seis puntos al derecho. 1, 2, 3. 4 5 y 6 6 puntos al revés 1 2 3 4 5 y 6 termina el motivo de inicio, motivo repetitivo, comenzamos con 6 puntos al revés. 1 2 3 4 5 y 6. 6 puntos al derecho 1 2 3. y

3 4 5 y 6 aquí termina el motivo repetitivo motivo del final comenzamos con 6 puntos al revés: 1, 2 3, 4, 5 y 6, 6 puntos al derecho, 1 2 3 4, 5, y 6, dos puntos al revés, uno y dos y termina el motivo del final, último punto de borde al revés. Hilera número 14 los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 15 pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos, un momento. <laughs> ya, comenzamos el motivo de inicio tejiendo dos puntos al revés, uno y dos, tomamos un ganchito, pasamos tres puntitos, uno, dos y tres. Lo ponemos hacia adelante, tejemos do dos puntos al revés, uno y dos. Tres puntos al derecho, uno, dos y tres devolvemos estos tres puntos al aguja izquierda con mucho cuidado y tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres así ve tres puntos al derecho cuatro puntos al revés uno 2, 3 y 4. Ya. Aquí termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito. Pasamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo colocamos hacia atrás y tejemos. 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos los 5 puntos a la aguja izquierda y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. 2 puntos. Acá en total son seis puntos al revés ya así 1 uno está escapando 2 3 4 5 y 6 de esta forma tomamos de nuevo un ganchito pasamos tres puntitos 1 2 y 3 lo colocamos hacia adelante y tejemos tres puntos al derecho. Uno, espérense, espérense. Disculpen. Pasamos los tres puntos hacia adelante y vamos a tejer dos puntos al revés. Dos, ¿ya? Uno y dos. Perdonen la equivocación, son dos puntos al revés. <laughs> ya me estoy con... tres puntos al derecho de nuevo. Uno, dos y tres. Aquí hicimos nuestros dos puntos al revés y tres puntos al derecho. Aquí recién devolvemos los tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Aquí termina el motivo repetitivo. Comenzamos el motivo del final con 4 puntos al revés: 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos 5 puntos: 1, 2, 3, 4. 5. Lo colocamos hacia atrás y tejemos 3 puntos al derecho. 1 2 y 3. Devolvemos estos 5 puntos a la hoja izquierda y tejemos 3 puntos al derecho. 1 2 y tres cuatro puntos al revés 1 2 3 y 4 termina el motivo del final y un punto de borde al revés el número 16 los puntos como se presentan derecho al derecho y revés al revés hilera número 17 pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos con cuatro puntos al revés, punto de borde y comenzamos el motivo de inicio con cuatro puntos al revés, uno, dos, tres y cuatro, seis puntos al derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, cuatro puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. 8 puntos al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, Cu un momento, seis puntos al derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. cuatro puntos al revés, uno, dos, tres, y cuatro termina el motivo el ¿cómo? motivo repetitivo, no <laughs> ya me estoy confundiendo de nombres. Comenzamos el motivo del final con 4 puntos al revés: 1 2 3 y 4, 4 6 puntos al derecho, 1 2 3 4, 5 y 6, 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Termina el motivo del final y un punto de borde al revés. Y número 18, los puntos como se presentan: derecho al derecho y revés al revés. era número 19 pasan... Un ya, ahora sí. 19, pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con cuatro puntos al revés: 1, 2, 3 y 4. 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Aquí termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con 4 puntos al revés. 1, 2, 4.

1 2 3 4 5 y 6 aquí cuatro puntos al revés 1 2 3 y 4 termina el motivo el motivo repetitivo motivo del final comenzamos con cuatro puntos al revés 1 2 3 4 6 puntos al derecho 1 2 2 3 4 5 y 6 4 puntos al revés 1 2 3 y 4 termina el motivo y el último punto de borde de borde al revés hilera número 20, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 21, pasa un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de momento, de inicio con cuatro puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos. 1, 2, y 3, lo colocamos hacia adelante, tejemos dos puntos al revés. 1 y 2. Tres puntos al derecho, 1 2 y 3. Devolvemos los tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1 momento 2 y 3 acá dos puntos al revés 1 y 2 termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con dos puntos al revés 1 y 2 tomamos un ganchito pasamos cinco puntos 1 2 3 4 y 5 lo ponemos hacia atrás, tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Devolvemos los cinco puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos. Uy, se soltó. Tejemos tres puntos al derecho, uno. Dos y tres. Dos puntos al revés. Uno y dos. Acá. Son ocho puntos al revés de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Acá. Tomamos un ganchito. Pasamos tres puntitos, uno, dos y tres. Lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Devolvemos los tres puntos a la hoja izquierda. Y tejemos tres puntos al se me zafó un momento, ya. ya lo arreglé. Acá tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres, dos puntos al revés, uno y dos, ya. Aquí termina el motivo repetitivo motivo del final comenzamos con dos puntos al revés 1 y 2. tomamos un ganchito, pasamos cinco puntos 1, 2, 3, 4 y 5. lo colocamos hacia atrás y tejemos tres puntos al derecho 1, 2 y 3. devolvemos estos cinco puntos a la hoja izquierda, y tejemos tres puntos al derecho. Momento. Uno. Con mucho cuidado. Dos. Y tres. Dos puntos al revés. Uno. Y dos. Ya. Acá. De nuevo. Cuatro puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Termina el motivo del final y un punto de borde al revés. Un momento. El ya. Aquí está arreglado. El último punto de borde al revés. Hilera número 22. Los puntos como se presentan: derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 23. Disculpen la bulla de la lluvia pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos al revés. 1 y 2 y termina el motivo de inicio, motivo repetitivo. Comenzamos con dos puntos al revés, 1 y 2. 6 puntos al derecho, 1 2 3 4 5 y 6. Ya. Acá 12 puntos al revés. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 y 12. Eh, 6 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos al revés, 1 y 2. Termina el motivo de repetitivo motivo del final comenzamos con dos puntos al revés 1 y 2 6 puntos al derecho 1 2 3 4 5 y 6 6 puntos al revés 1 2 3 4 5 y 6 aquí termina el motivo del final último punto de borde al revés. Y era número 24 los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Y era número 25, pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con 6 puntos al revés. 1 2 3 4 5 y 6. 6 puntos al derecho. 1 2 3 4 5 y 6 dos puntos al revés 1 y 2 ya acá motivo repetitivo comenzamos con dos puntos al revés 1 y 2 6 puntos al derecho 1 2 3 4 5 y 6

y 6. Dos puntos al revés, 1 y 2. Termina el motivo repetitivo, motivo del final, comenzamos con dos puntos al revés, 1 y 2. 6 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un punto de borde al revés. Ya, hilera número 26. Los puntos, como se presentan, derecho al derecho, revés al revés. Hilera número 27, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 6 puntos al revés. El motivo de inicio, ¿no? Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos 3 puntos, 1, 2 y 3. Lo colocamos hacia adelante, tejemos 2 puntos al revés, 1 y 2. 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Devolvemos estos 3 puntos a la aguja izquierda. y tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 aquí termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos pasando 5 puntos a un ganchito 1 2 3 4 y 5 lo ponemos hacia atrás Así y tejemos tres puntos al revés, uno, dos y tres. Devolvemos estos cinco puntos a la aguja izquierda. Espérense. Ya, los cinco puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. Uno. 2 y 3. Dos puntos. Un momento. Acá en total son 14 puntos al revés en totales, ¿ya? 14. 1. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14. ¿Ya? Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, 1 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante, dejemos 2 puntos al revés. 1 y 2 tres puntos al derecho 1 2 y 3 devolvemos estos tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3. Así, tres puntos al de. El motivo repetitivo, motivo del final, comenzamos pasando cinco puntos a un ganchito. Vamos. Dos, tres, cuatro y cinco. Lo ponemos hacia adelante. Disculpen, hacia atrás. Así. Y tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Devolvemos estos cinco puntos a la aguja izquierda. Y tejemos tres puntos al derecho. Uno, dos y tres. Dos puntos al revés. 1 y 2. De nuevo, 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí termina el motivo del final. Un punto de borde al revés. Ya. Hilera número 28, los puntos como se presentan. Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 29, pasas un punto de borde sin tejer. Comenzamos con el motivo de inicio, con 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, uno y dos. Lo colocamos hacia atrás, tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Acá vamos a hacer un cruce entre... El motivo de inicio y el motivo repetitivo, ya de esta forma, miren momento, si están sin ganchito, les va a resultar para a ver. Mentira, estoy pasando acá. Ya acá nos quedamos en dos puntos al revés. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo colocamos hacia atrás. Recuerden: acá nos faltan tres puntos para completar el motivo. Eh, de inicio cierto así que tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 aquí completamos ya el motivo de inicio motivo repetitivo devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho 1 dos y tres así acá tomamos el ganchito de nuevo esto ya ve estos tres y es el motivo repetitivo tomamos pasamos tres puntos a un ganchito lo colocamos hacia delante tejemos dos puntos al revés uno y dos devolvemos estos tres puntos a la izquierda y tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres, doce puntos al revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. 8 9 10 11 y 12 ya aquí están nuestros 12 puntos al revés 12 tomamos un ganchito y pasamos dos puntitos y lo ponemos hacia atrás dejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3. Devolvemos los dos puntos a la aguja izquierda y tejemos dos puntos al revés. Uno y dos. Ya, acá tomamos un ganchito, pasamos tres puntos. Uno, dos y tres. Recuerden que esto es del motivo repetitivo. Si quieren hacer si dos motivos repetitivos están juntitos, igual hacen el mismo procedimiento que acá. Lo ponen hacia atrás. Dejen tres puntos al derecho que le hace falta, recuperamos, ¿no? Dos y tres. Aquí ya recuperamos nuestros puntos. Y aquí recién termina el motivo repetitivo. Motivo del final, devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda. Se desenfocó. Y tejemos tres puntos al derecho. Motivo del final. 1, 2 y 3. Así. Acá de nuevo tomamos el ganchito, pasamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante, tejemos 2 puntos al revés. 1 y 2. Devolvemos estos 3 puntos a la hoja izquierda y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. 6 puntos al revés. 3 puntos al derecho hicimos y ahorita 6 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Termina el motivo y un punto de borde al revés. Era número 30. Tejemos los puntos como se presentan: derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 31. Pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con cuatro puntos al revés: uno, dos, tres y cuatro. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos: uno y dos. Lo colocamos hacia atrás. Tejemos tres puntos al derecho momento así 1 perdón 2 y 3 devolvemos los dos puntos a la uja izquierda y tejemos 24 puntos al revés 1 2 3 y 4 3 puntos al derecho 1, 2 y 3, termina el motivo de inicio, motivo repetitivo, comenzamos con 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3, aquí 2 puntos al revés, 1 y 2, tomamos un ganchito, pasamos 3 puntos, 1, 2, y 3. Lo ponemos hacia adelante. Tejemos 2 puntos al revés. 1 y 2. Devolvemos estos 3 puntos a la oja izquierda y tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Así. 8 puntos al revés. 1, 2, 3. 4 5 6 7 y 8 tomamos un ganchito pasamos dos puntitos 1 y 2 lo colocamos hacia atrás tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 devolvemos estos dos puntos a la hoja izquierda y tejemos cuatro puntos al revés 1, 2, 3 y 4. 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Termina el motivo repetitivo. Motivo del final. Comenzamos con 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. 2 puntos al revés. 1 y 2. Acá. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo ponemos hacia adelante. Tejemos dos puntos al revés, uno y dos. Devolvemos los tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Cuatro puntos al revés, uno, dos, tres. Y cuatro, un punto de borde al... Un momento, al revés. Ya así. Ahora la hilera, un momento, ya que ya me hice volar. Ya, hilera número 32. Van a tejer como se presenta, ¿no? Derecho al derecho y revés al revés. Hilera número... 33, pasa un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con dos puntos al revés. 1 y 2. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntitos y lo colocamos hacia atrás. Tejemos tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos el punto a la aguja izquierda y tejemos 6 puntos al revés. Al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá. Tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. Termina el motivo de inicio, motivo repetitivo. Comenzamos con tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. 4 puntos al revés, 1 2 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntos, 1 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante y tejemos dos puntos al revés, 1 y 2. Devolvemos estos tres puntos a la aguja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1 2 y 3. Acá, cuatro puntos. Un momento. Al revés, 4, 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntitos, 1 y 2. Lo colocamos hacia atrás y tejemos tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. Devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda y tejemos 6 puntos, 6 al revés, 1, disculpen la bulla, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3, termina el motivo repetitivo, motivo del final. Comenzamos con tres puntos al derecho. 1, 2 y 3. 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Tomamos un ganchito, pasamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Lo ponemos hacia adelante. Dejemos 2 puntos al revés. 1 y 2 devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres ya dos puntos al revés uno y dos termina el motivo del final y un punto de borde al revés Hilera número 34, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 35, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio, tomando un ganchito, pasamos dos puntitos y lo colocamos hacia atrás. Tejemos tres puntos al derecho: uno, dos y tres. Devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda. Y tejemos 8 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Acá tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo colocamos hacia atrás tejemos nos faltan acá recuperar tres puntos que estamos poniendo atrás recuerden tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres con esto ya recuperamos nuestros puntos del motivo de inicio motivo repetitivo devolvemos los tres puntos a la izquierda y tejemos tres puntos al derecho uno dos y tres Aquí 6 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos tres puntitos: 1 2 y 3. Lo colocamos hacia adelante y tejemos 2 puntos al revés. 1 y 2. Devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho. 1, 2 y 3, tomamos de nuevo el ganchito, pasamos 2 puntos, 1 y 2, lo ponemos hacia atrás y tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3, devolvemos los 2 puntos a la hoja izquierda y tejemos 8 puntos al revés, 8, 1, 2, 2 3 4 5 6 7 y 8 acá tomamos un ganchito, pasamos 3 puntos, 1, 2 y 3, lo ponemos hacia atrás, nos faltan tres puntos acá. Ojo, dejemos tres puntos al derecho, 1, 2, 3 aquí ya recuperamos nuestros puntos del motivo repetitivo motivo del final devolvemos estos tres puntos a la uja izquierda y tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 6 puntos al revés 1 2 3 4 5 y 6 Aquí tomamos un ganchito, pasamos tres puntos y lo colocamos hacia delante. Tejemos dos puntos al revés, uno y dos. Devolvemos estos tres puntos a la hoja izquierda y tejemos tres puntos al derecho, uno, dos y tres. Termina el motivo del final y el último punto de borde al revés. Ya. Hilera número 36 los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 37 van a tejer como la hilera número 1, hilera 37 como la 1. Y así repiten el motivo tantas veces quieran. Ya cualquier duda me lo dejan en los comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Nos vemos hasta pronto.